que tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana, Jesús. Te damos gracias, Señor. Que en unas semanas entramos en el último mes del año. Y si pudiéramos mirar atrás de lo que ha pasado en este año y vernos dónde estamos ahora, podemos coincidir que ha sido la misericordia de Dios. Amén. Así que por eso en esta mañana hemos venido a darte gracias, más allá que dar, más allá que recibir, hemos venido a darte honra, Jesús. Hemos venido a darte gloria, Jesucristo. Aleluya. Santo Jesús. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor una vez más, iglesia, canta con nosotros. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador. Que tú eres soberano y que tú haces lo que tú quieras, Señor.
pero también eres sublime. Y siempre estás a mi lado, Señor, en cualquier situación, en cualquier problema. Tú has estado ahí, tú estás ahí, tú siempre estarás ahí conmigo. Y más allá que todo, tú eres nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que hace 2000 años atrás el Padre dio a su Hijo, porque nos amaba tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Eso es más que suficiente para nosotros adorarle en esta mañana. Voy un poquito más allá, dice la palabra de Dios, que cuando Dios le da a su hijo Abraham, a Isaac, le pide que lo dé en sacrificio. Y un señor que yo sigo y comparto esto con ustedes, fue a un país de árabe, no dice el nombre del príncipe que fue a visitar por seguridad. Y dice que este príncipe estaba alardeando, hablando de cuántos familiares habían perdido su vida en bombas que habían hecho por Alá, por el Islam. Y dice que él no sabe dónde agarró esta fuerza y le dijo: mira, yo sé que ustedes creen que Ismael fue el hijo que Abraham sacrificó, ustedes creen que es Ismael, nosotros creemos que es Isaac, pero no nos vamos a enfocar en el hijo y vamos a enfocarnos en el hecho de que Abraham fue hasta allá a sacrificar a su hijo. Pero cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le paró la mano y dentro de algunas hierbas salió un cordero, en tipología de que algún día Dios iba a proveer un cordero. 2000 años atrás, le dice Rabia a este señor, ocurrió el mismo escenario. Había que ofrecer un hijo, pero esta vez el padre no paró su mano, sino que dio a su hijo en sacrificio para que tú no tengas que dar a tu hijo en el día de hoy. ¡Aleluya! ¿Y sabes qué? Hace 2000 años atrás Dios dio a su hijo por nosotros. ¡Ale! Dice la palabra de Dios que nos amó tanto, dice que nos amó con amor eterno, y estamos aquí. Así que en esta mañana yo te voy a pedir que cantes de lo más profundo de tu corazón: Rey de Reyes, admirable, tú eres mi principio y mi final. Soberano y sublime, tú eres mi Salvador. ¿Lo puedes cantar conmigo en esta mañana? Vamos, gritamos al Rey. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. No hay otro Dios. Porque no hay otro. No hay otro.